chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vengo con un vídeo de unas compritas que he hecho y de una tienda que he descubierto nueva. Ya las explicaré, ¿vale? Primero, las compritas son unas del Mercadona, otras de Clarel, que nada, son poquitas cosas, y la tienda esta que os digo nueva, ¿vale? Os voy a enseñar lo que he comprado en Mercadona. He comprado estos triángulos porque mi hijo nos va a hacer nachos con queso y todo eso. Triángulos de maíz, ¿vale? Y eso ha salido por 85 céntimos. Son de estos que es para poner salsa. Sí, para comprar la salsa de queso, pero no estaba yo muy convencida, ¿vale? Pues esta. 85. Luego he comprado... No, sí, he comprado dos cosas, ¿eh? Los heladitos estos, los popitos. Y esto ha salido a 1 euro. Y vienen... Estos son como los 10. Vienen de fresa, limón, de varios tipos, ¿vale? De varios tipos. Aquí lo pone, sabor de naranja, limón, o sea, mirad, 2 de naranja, 2 de limón, 2 de fresa, 2 de lima, limón y 2 de cola. ¿Vale? Y esto sale a 1 euro. Vale, ya después lo ponemos ahí para congelar. Vale. Lo que he comprado en Bonté, estaba de oferta, no sé si me ha dicho que era el día sin IVA de los productos Bonté o que era... No lo sé, algo así me ha dicho, pero bueno, que yo me iba a comprar la BB Cream que yo no siempre me compro, que es esta, que me gusta muchísimo. Hay una que se llama Noche y esta Medium, me parece que sí, ¿vale? Y entonces me vale 4,59 y me ha salido por 3,80 y pico, o sea, estaba de oferta. Entonces, en vez de comprarme una, me he comprado dos. Me he comprado dos, ¿vale? Porque estaba bastante bien de precio y bueno, pues aprovecho y me compré estas dos. Y así ya las tengo porque yo las gasto mucho. Entonces una la tengo cerrada y la otra la tengo abierta, ¿vale? Es de la marca Bonté, que me gusta muchísimo, Clarel. 4,59 normal y 3,80 y pico me ha costado cada una. O sea que parece que me ha dicho que era el día sin IVA o día sin IVA aparte de los productos también Bonté. Algo así me explicó la mujer. Bueno, la cuestión, a lo que vamos. La tienda nueva. Yo ayer estaba en Facebook y me salió una tienda que ponía que los productos de droguería estaban muy baratos, que no sé cuánto, que no sé qué. Y me metí, pinché y me metí. Pero era el Facebook. Entonces yo me busqué el nombre y me metí en Google. Y sí que me venía la tienda, venía los productos, venden ropa, venden de todo. Productos de droguería, de todo. Y entonces se puede pedir online. Lo cual que me sale nuevas tiendas, una en Ripollet. Y digo yo, uy, ¿y eso? Entonces miro y sí que es verdad que habían puesto una tienda nueva, pero yo no sabía ni lo que era. Al pasar con el autobús siempre la veo, pero no sabía ni lo que era. Y digo, ay, la tienda esa que pa, cuando paso en el autobús la veo. Pues sí, señor. He ido deprisa y corriendo, tampoco me he parado mucho. Vale, la tienda se llama así. Mirad cómo se llama la tienda. Mirad por vuestra zona a ver si esa tienda está. Se llama C-Man. Y la verdad es que está muy bien de precio. Venden productos de hogar, productos de bazar, tipo latas, bandejas, o sea, muchas cosas. Droguería, papelería. Un poquito de manualidades, o sea, venden, tocan un poquito de todo, pero ropa es lo que más tocan. Hay bastante variedad de ropa. Pasa que yo no me he podido parar porque iba ya con prisa, tenía que comer y la verdad que hacía mucha calor y digo, bueno, ya me pasaré a la tienda, no había nadie, porque claro, la hora que yo vengo son las 4 de la tarde y con la calor que hace la gente no está en la calle. La cuestión, me han parecido muy buenos los precios, hablo diciendo la verdad, es que sí. Y se llama así, miradlo. También se puede hacer las compras online, ¿eh? Bueno, he comprado este ambientador que me ha parecido súper, que estaba súper bien. Se llama Tropic Garden Air Freshener Premium. Tiene 300 mililitros. Mirad cómo es. Tropic Garden. Huele súper bien. Huele muy, muy bien. Y me ha salido súper barato, mirad. Me ha salido a 1,49 € el ambientador. Y pone que es nuevo. Y huele súper bien, súper bien, súper bien. He comprado tres cosas, pero tengo que volver, ¿eh? Tengo que volver porque había muchísimas cosas. Mira, mira.
Huele súper bien. Luego he comprado bolsas de basura que me hacían falta. 20 unidades, ¿veis ahí? 99 céntimos. Había sacos, había, o sea, sacos de basura, más grandes, más pequeñas, de todas, 99. Me ha parecido que estaba bastante bien. ¿Vale? Y luego he comprado, yo pensé que era un ambientador y no, es un... Airti me pone, es desodorante para textiles, exótico. Pero bueno, yo creo que si es para textiles también puede servir como ambientador. Y este me ha costado, mirad el precio. 99 céntimos. Y es de 400 mililitros. O sea, me ha parecido súper bien de precio. Vamos a ver cómo huele, porque yo ni lo he probado. Yo no sé ni cómo va esto. Ah, vale. Oh, qué cateta que soy a veces. Oh, qué bien huele. Yo es que no lo había probado allí, porque la tienda estaba llena. No había nadie. No me voy a poner a oler. ¡Ay, qué bien huele, chicas! Y 99, había varios, había uno azul, había varios. Pero yo he cogido este. 99 céntimos. O sea, me tengo que pasar otro día porque había paños de cocina, había muchísimas cosas, me he quedado flaseada, había cosas que vayan más. Había unas latas muy bonitas que vayan 99 céntimos para poner el pan. Había muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo, ya os digo, ropa. Ropa interior, de todo. Huele súper bien, huele muy muy suavito. O sea que ya os diré en productos terminados qué tal. Ahora voy a hacer el baño y voy a poner esto, pero esto me da muy buena pinta. Había uno lila, había uno en rosa, me parece, y este, había dos o tres tipos. Y 1,49€ no me parece caro. ¿Eh? A ver qué tal huele, si perdura el olor, ¿vale? Pero huele muy 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 bien. O sea que esa es la tienda. Os animo a que vayáis, a ver si pone algo más por aquí. Ah, bueno, pone la página web, mirad. Pone la página web. www.nombre.com. Está, luego vendían gel para las manos, toallitas. Luego tienen una mesa que cuando entras tienen promoción de la semana y había toallitas, lo que pasa que no me he parado, ya os digo que no me he parado. Tenían toallas de baño. ¿Qué más tenían? Tenían muchísimas cosas. Fregasuelos, desatascadores, pero súper baratos. O sea, yo me he quedado parada para limpiar desodorantes, para limpiar el suelo, para limpiar hogar, desengrasantes en crema. Había de todo, pero lo que pasa es que yo ya no me he parado porque iban con mucha prisa y tampoco llevaba mucho dinero y tenía que ir a Mercadona a aclarar y digo, si me paro y me pongo a comprar muchas cosas, no me va a llegar. La verdad es que os animo a que lo probéis. La verdad que en la página web yo me metí y no había muchas cosas, había mucha ropa pero no muchos productos de eso, pero la tienda es una pasada todo lo que hay. Y seguro que esa tienda se está poniendo en alza en Barcelona o en cualquier sitio de España. Mirarlo en las webs a ver si os salen conforme que la tienda está también en vuestra zona. Mirarlo, ¿vale? Porque merece la pena. Esto, 1,49€, las bolsas 99 céntimos, o sea, me parece que están bastante bien de precio, ¿vale? Bueno, pues sin más ya os dejo. Os mando un besito muy fuerte para todas y para todos y ya nos vemos en un próximo vídeo. Chao.